Hola, muy buenas noches. Como todos los miércoles estamos listos con las historias de la región en Magazín Pacífico. Gildardo, buenas noches. Sofi, buenas noches y buenas noches a los televidentes en el occidente colombiano, en este espacio para las historias, crónicas y reportajes con tiempo de análisis. Magazín Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. En esta emisión les contaremos sobre peligro en la vía. Tras los últimos casos de ciclistas arrollados por vehículos fantasma, muchos de ellos piden respeto por la vida. Los conductores les exigen prudencia y cumplimiento de las normas. Una entrevista con el subsecretario de Inspección, Control y Vigilancia de Cali, Jimmy Dranguet. Escuelas Rurales Alternativas, el modelo de proyectos productivos sostenibles que logró unir a campesinos y excombatientes en Miranda. Relatos de la Tormenta, el libro que recopila historias, anécdotas y reflexiones escritas desde el confinamiento. Los aprendizajes que nos dejó la pandemia. Y el libro del abogado y escritor James Fernández sobre la felicidad. Magazín Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Bienvenidos. Sofía, en síntesis, ciclistas y conductores pueden hacer un mejor esfuerzo para disminuir la accidentalidad en las vías, cumplir con las normas de tránsito, respetar el espacio del otro y un poco más de prudencia. Son elementos que hacen parte de esa cultura que las autoridades quieren llevar a las carreteras. Los últimos casos de ciclistas arrollados en las vías tienen atemorizados a los que por deporte o por trabajo tienen que enfrentarse diariamente al tráfico vehicular desde sus bicicletas. Por eso piden mayor respeto por la vida en las carreteras. Los demás conductores asumen el compromiso, pero también aseguran que muchos ciclistas se ponen en riesgo por no cumplir las normas de tránsito. Primero fue en Chía, cuando un ciclista recreativo perdió la vida, luego de ser arrollado por el conductor de un furgón que huyó del lugar. Al mismo tiempo se conocía la dramática situación que vivía en el Valle del Cauca Francisco Domínguez, un deportista de 37 años que fue atropellado por un vehículo fantasma cuando pedaleaba con un grupo de amigos en la vía que del corregimiento de Santa Elena conduce al Placer, en el Cerrito. Lo que recuerdo es que de un momento a otro mi grupo nunca se frena porque siempre se anda, sobre todo en ese grupo se anda a muy buena velocidad. Íbamos más o menos a 37 km/h y yo siento que uno de mis compañeros de adelante frena y yo me golpeo con la llanta de él. Todos mis compañeros se van hacia la berma y yo caigo a la carretera y un carro me embiste de frente. Y mi reacción siempre fue, yo quedo consciente, yo quedo en el piso tirado con él, tocándome el pecho porque quedo con el pecho comprimido, yo podía mover las piernas en ese momento, mis amigos dicen se voló, se voló, se voló. En ciudades como Cali, muchos de los ciclistas que por trabajo o deporte enfrentan diariamente el tráfico vehicular en su caballito de acero, confiesan que cada mañana temen no poder regresar a casa. Realmente uno siempre tiene temor, por más de que uno sea prudente, los conductores muchas veces pues no respetan las ciclorrutas. Salgo a las calles con miedo porque hay mucho conductor imprudente que no respeta las normas de tránsito y siempre tiende a arrollar al ciclista, no hay respeto. Conductores como Harold Garzón aseguran que su prioridad en las vías es la vida de los ciclistas, pero se quejan de las imprudencias en las que incurren muchos de ellos. Algunos son por imprudencia también de ellos, que no respetan los semáforos, los cruces. Incluso algunos los responsabilizan de muchos de los accidentes en la vía. Pues en parte es culpa de ellos porque ellos no se fijan cuando van a cambiar de carril, algo así, van a adelantar. Los ciclistas piden que en medio de tanta intolerancia se imponga el respeto por la vida. Que respeten las señales, realmente, que le den prioridad a los ciclistas, a los peatones, cuando realmente uno está en una curva o uno va a pasar el semáforo. La Secretaría de Movilidad del Valle y su similar de Cali anunciaron campañas educativas para que conductores y ciclistas aprendan a convivir en la vía, en un intento por reducir los accidentes fatales de personas que viajaban a bordo de una bicicleta. Hacemos una pausa para comerciales, pero ya regresamos a Magazín Pacífico con más historias. Alex Arquero, Alexis Viera y a la abogada Sandra Liliana Rojas les dijeron que no volverían a caminar después de ser víctimas de fleteos en Cali y Bogotá. Como ellos, decenas de pacientes con trauma raquimedular han podido recuperar su movilidad gracias al equipo de profesionales del doctor Carlos Canencio, medicina alternativa con resultados en casos de cáncer y otras enfermedades. Doctor Carlos Canencio, consultas 316-827-5228. Más de 600 niños del barrio Potrero Grande regresaron a clase en alternancia. La economía de sus familias también fue golpeada por la pandemia. Muy chévere porque hay algunos que en las casas no tienen que comer. La Alacena de Dios es la campaña emprendida por el rector del Liceo Santa Inés, Álvaro Cristiano Valcárcel, para garantizarles un plato de comida. Pueden compartir un plato de comida que nos une, que nos vincula, que nos hace partícipes en un desarrollo sostenible, en un desarrollo no solamente en la parte intelectual, sino también en nutrición y desarrollo. Tú también puedes donar alimentos llamando a los teléfonos 321-741-0895, 312-818-7316 o 402-4024. La sonrisa de estos pequeños será tu mejor recompensa. Ven y alimenta tu espíritu en medio de la naturaleza con una ecoaventura inigualable. El Portón del Cielo, a 20 minutos de Pradera en el corregimiento Los Pinos. Servicio de hospedaje y restaurante. Columpio al vacío, canopy, cabalgata, zona de camping. El Portón del Cielo, la vista que alimenta espíritu y alma. Volvemos a Magazín Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Y a esta hora de la noche saludamos a Jimmy Dranguet, el subsecretario de Inspección, Control y Vigilancia de Cali. Jimmy, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gildardo, muchas gracias por invitarme a este maravilloso programa. Jimmy, lo vimos muy activo durante lo que fue la etapa más rigurosa del confinamiento, dirigiendo sus equipos Casa COVID, sancionando a los rumberos, sacando a la gente de los moteles y haciendo cumplir las normas para cuidar a los caleños. En esta nueva etapa de la pandemia, ¿cómo está trabajando su dependencia para proteger el rebaño? En esta nueva etapa de aislamiento selectivo, donde lo importante es el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la responsabilidad individual, cambiamos un poco la estrategia. Llegamos a una reapertura económica y ahora estamos haciendo visitas un poco más selectivas en esos espacios, zonas gastronómicas, bares, discotecas, canchas de fútbol, obras de construcción, garantizando que se implementen en debida forma los protocolos de bioseguridad. La responsabilidad individual es el clic, es el asunto que debemos tratar para poder superar la pandemia, y nuestro equipo está en calle garantizando esas circunstancias, cumplir con los protocolos de bioseguridad y que las personas se autorregulen. La apertura económica ha sido confundida un poco con la manera como la gente se ha relajado en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. ¿Ha tenido que sancionar a muchos establecimientos por incumplir estas normas? Van más de 30 establecimientos cerrados por incumplir con los protocolos de bioseguridad, porque ya no toman temperatura al ingreso, ya no hay medidas de desinfección, no hay señalización alusiva al COVID y no se implementan medidas que el gobierno nacional nos informan que son de obligatorio cumplimiento en todos los establecimientos abiertos al público. Con ellos hemos hablado, muchos se han cerrado, pero también lo hemos vuelto a abrir porque han cumplido con las medidas de bioseguridad. Sabemos que desde la Secretaría de Seguridad y Justicia se está trabajando en el tema del espacio público, porque alrededor del mismo se tejen muchos problemas. ¿Cómo va esa labor? Bueno, el espacio público es la joya de la corona de esta Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control. Es el trabajo o el grupo de trabajo que más funciones nos demanda. Tenemos un equipo de más de 60 personas trabajando en el espacio público en sitios importantes de la ciudad. El centro de Cali, Galería Santa Elena, Parque La Flora, Parque El Ingenio, en el distrito de la ciudad, en los puntos o sitios emblemáticos como Parque Las Banderas, El Gato de Tejada, San Antonio. Ahí tenemos unos equipos haciendo permanentemente control al espacio público, recuperarlo, pero en dos sentidos. Uno, diciéndole a los vendedores informales que no los vamos a sacar, pero queremos que su estadía u ocupación del espacio público sea de manera organizada, regulada. Y por otra parte, que cumplan con las medidas de bioseguridad. Jimmy es un hombre muy joven, abogado, con estudios de posgrado, y hay quienes ya lo postulan a usted para cargos de elección popular. ¿Le suenan esas postulaciones o prefiere esperar? Bueno, eso han dicho por diferentes espacios, pero ahora soy concentrado en el cargo público que estoy ejerciendo. Yo soy subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, y mi norte y el de mi equipo es garantizar un buen uso del espacio público, la publicidad exterior visual, las actividades económicas, que todos los protocolos de bioseguridad estén al día y que se estén cumpliendo. Ahora no estoy pensando en cargos públicos, la ley me obliga a concentrarme en mi cargo y estoy pendiente de eso, de ofrecer toda mi capacidad para que los problemas de ciudad se vayan solucionando poco a poco. Su tarea casi siempre en el territorio pisa callos, causa molestias. ¿Lo han amenazado como consecuencia de su labor? Lastimosamente, ese trabajo de estar en el territorio, de limitar los derechos de algunas personas, regular a otras, trae sus complicaciones. Lastimosamente he recibido mensajes amenazantes. Hay un grupo de población migrante que me ha amenazado a través de redes sociales y con mensajes a mi celular. Ya puse en conocimiento a las autoridades esta situación y nos estamos cuidando. Pero esto no nos va a callar, esto no nos va a amedrentar y esto no va a generar que nuestro trabajo en territorio se deje hacer, todo lo contrario. A una amenaza respondemos con seguridad, pero con más trabajo, porque eso implica que el trabajo lo estamos haciendo bien. Jimmy Dranguet, usted además es cubano, nacionalizado en Colombia. ¿Cuál es la historia? Bueno, soy cubano, nací en Cuba y ahí viví hasta los 12 años de edad. Mi papá en los años 90 decidió salir de Cuba a buscar nuevos horizontes, llegó a Colombia como médico, aquí encontró un buen espacio de trabajo y nos trajo a su familia. Yo llegué a Colombia en el año 1998, un 17 de septiembre, lo recuerdo muy bien, porque eso nos cambió la vida a todos. Desde esa época hice mi bachillerato aquí, me hice abogado en la ciudad de Cali, me especialicé en una universidad en Bogotá y empecé a trabajar en lo público. Finalmente, ¿cuál es el aprendizaje que le ha dejado a usted esta pandemia? Primero, que la vida es un ratico. La vida es un soplo de vida y hay que vivirla intensamente, pero con mucha responsabilidad. La pandemia nos mostró la fragilidad de la vida que en cualquier momento se esfuma. Por eso hay que vivirla de manera intensa, pero con responsabilidad. Dos, que para estos problemas de Estado, problemas del mundo, tiene que unirse el sector público con el sector privado. Y tercero, la adaptabilidad al cambio. Con esta pandemia, los caleños y los colombianos y los ciudadanos del mundo entendimos que debemos estar prestos a cambiar, debemos estar prestos a los nuevos cambios, a las nuevas normalidades que nos impone la vida. Esos son los grandes aprendizajes que, entiendo yo, nos dejó la pandemia. Jimmy, gracias por estar en Magazín Pacífico y buena noche. Gracias, Gildardo. Gracias a tu gran equipo de trabajo, a todos los que nos ven por este maravilloso programa. Y bueno, aquí estamos a la orden desde la Alcaldía de Cali para ayudar a que esa ciudad supere cada día más la pandemia. Y la frase que siempre digo: Cali superará esta pandemia no con más controles, no con más operativos, con más visitas. Cali superará esta pandemia con más autorregulación, más autocuidado, con más conciencia y cultura ciudadana de parte de los caleños. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos con más historias en Magazín Pacífico. Vamos a Piangüita, un destino turístico en el que encontrarás naturaleza, paz y tranquilidad al sonido de las olas. Te invitamos a pasar tus vacaciones con nosotros de una manera diferente, con comodidades diferentes. Vamos a Piangüita. Reserva ya, 321-801-5609. Más de 600 niños del barrio Potrero Grande regresaron a clase en alternancia. La economía de sus familias también fue golpeada por la pandemia. Muy chévere porque hay algunos que en las casas no tienen que comer. La Alacena de Dios es la campaña emprendida por el rector del Liceo Santa Inés, Álvaro Cristiano Valcárcel, para garantizarles un plato de comida. Pueden compartir un plato de comida que nos une, que nos vincula, que nos hace partícipes en un desarrollo sostenible, en un desarrollo no solamente en la parte intelectual, sino también en nutrición y desarrollo. Tú también puedes donar alimentos llamando a los teléfonos 321-741-0895 312-818-7316 o 402-4024. La sonrisa de estos pequeños será tu mejor recompensa. Continuamos en Magazín Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Y las escuelas rurales alternativas constituyen un modelo para la reincorporación económica en las zonas más afectadas por el conflicto armado. En Miranda, por ejemplo, de la mano del programa Paso Colombia, excombatientes y campesinos trabajan unidos en proyectos productivos sostenibles con acceso a tierras, a financiación y a mercados. Esta y otras experiencias van a ser presentadas en el foro Escuelas Rurales Alternativas y Reincorporación Económica que organiza la Universidad del Valle y Paso Colombia, que se va a realizar mañana de forma virtual. La primera de las escuelas rurales alternativas se implementó en Miranda, en una finca en la que excombatientes y campesinos trabajan mancomunadamente de la mano de la Fundación Paso Colombia y sus aliados en proyectos productivos sostenibles. Miranda, pues definitivamente es algo muy emblemático en este nuevo modelo de trabajo que tiene unos elementos individuales y unos elementos colectivos muy importantes, porque fue la primera y fue una respuesta a la necesidad de iniciar procesos de reincorporación en todo el ámbito productivo de excombatientes junto con las comunidades. Es un modelo que busca garantizar elementos como la capacitación, la tierra, la financiación y la venta de los alimentos que allí se producen. Es una plataforma que busca reunir en un mismo espacio, en un determinado tiempo y con la colaboración de muchos actores, los suficientes elementos para que haya una producción exitosa, para que haya una integración de varios grupos de las comunidades, para que se realicen procesos de comercialización con mejores posibilidades de éxito para los campesinos y campesinas y para las personas también en procesos de reincorporación. Y justamente para visibilizar las experiencias de las escuelas rurales alternativas, se realizará mañana un foro organizado por el Instituto de Intervenciones para la Paz de Univalle y Paso Colombia, para reflexionar específicamente sobre el tema de la reincorporación económica y el desarrollo de las escuelas rurales alternativas como una importante propuesta de trabajo ya con resultados concretos de reincorporación económica de tipo colectivo. El resultado del trabajo de sistematización se ha concretado en un libro que vamos a presentar en ese foro. En el foro se presentarán las experiencias de 3 escuelas rurales alternativas cuyos resultados han sido posibles gracias al Programa Mundial de Alimentos, la Misión de Verificación de la ONU y Paso Colombia, entre otras organizaciones. 3 abogados y un médico son los autores del libro Relatos de la Tormenta, que recoge historias, anécdotas, experiencias y reflexiones sobre la etapa más dura del confinamiento. Leonardo Medina, Hernán Hoyos, Fernando Tocora y el médico William Vega son los autores de este libro, que fue presentado recientemente en la Feria del Libro Cali 2020. Relatos de la Tormenta es un libro en el que los 4 autores abordan historias y experiencias vividas durante los días más duros del confinamiento generado por la pandemia del COVID-19. Este es un libro con algunas reflexiones, vivencias, testimonios sobre esta experiencia tan sorpresiva que hemos tenido, sobre todo los de mayor edad que esperábamos no terminar así en parte, ¿no? Con esta sorpresa y esta, digamos, alerta. Fernando Tocora, ex magistrado y escritor, explicó que se trata de una obra testimonial para las futuras generaciones sobre los efectos de una pandemia que tomó a la humanidad por sorpresa. Escribimos sobre anécdotas, experiencias dentro del encierro, dentro de la cuarentena, reflexiones que se suscitan por la cuarentena misma y, digamos, una especie de testimonio que queríamos dejar para las futuras generaciones, que no se vayan a encontrar como nos encontramos nosotros, un poco a la ciega. El abogado y escritor Leonardo Medina Patiño actual subsecretario de Cultura de Cali, fue coordinador del proyecto. Estamos presentando Relatos de la Tormenta, el libro que elaboramos con el Rey Rojas, Fernando Tocora y el médico William Vega. Son breves relatos del confinamiento, historias de cada uno frente a la situación que se vivieron en la pandemia. Se lanzó en la Feria del Libro de Cali y esperamos les sea de utilidad porque contiene datos, fechas, precisiones sobre lo que fue la pandemia a manera de crónica, de relato, de cuento. Recoge las memorias que los cuatro escritores hemos dejado escritas sobre nuestras experiencias, vivencias en el encierro obligatorio que nos tocó vivir al principio de esta pandemia. El libro plasma también la impotencia de autoridades y sociedad que ante un virus letal y desconocido tuvieron que acudir a una medida medieval como el encierro para intentar disminuir los efectos de la pandemia. Hacemos una pausa para comerciales, pero ya regresamos a Magazín Pacífico. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Stereo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. ¿Qué es la felicidad y cómo lograrla? Estas son preguntas que escuchamos con mucha frecuencia y por eso el abogado y profesor universitario James Fernández Cardoso investigó este tema por más de 15 años y justo el resultado de esa investigación está plasmado en el libro Juremos ser felices, que ya fue traducido al inglés y está siendo distribuido a nivel mundial. Magazín Pacífico, hablamos con él. El libro del abogado y doctor en humanidades James Fernández Cardoso es producto de más de 15 años de investigación en los que el autor exploró muchas de las prácticas históricas que han orientado a la humanidad en su constante búsqueda de la felicidad. Es la pregunta que todos alguna vez en la vida nos hacemos. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo puedo ser feliz? Entonces me pareció importante escribir sobre esa pregunta que todos en algún momento de la vida nos hacemos. Una búsqueda que lo llevó a estudiar de manera profunda a uno de los más importantes filósofos de la historia. Terminada mi carrera, inicié un magíster en filosofía en la Universidad del Valle. Estudié 5 años Aristóteles acerca del concepto de felicidad, que es un filósofo que ha conceptuado sobre esta idea. Decidí encontrar las prácticas comunes que ha seguido la humanidad a lo largo de la historia para encontrar la felicidad. Fernández Cardoso aborda temas determinantes en la búsqueda de la felicidad, relacionados con el amor, las relaciones de pareja y el trabajo. Desde la antigüedad se ha considerado que cuando hacemos algo que amamos, sentimos que el tiempo y el espacio pareciera que no existieran. Y eso es consecuencia de esa satisfacción, de ese estado de goce, de eudemonía que sentimos cuando nosotros nos dedicamos a hacer lo que realmente nos apasiona. El libro Juremos ser felices ya fue traducido al inglés y será distribuido por Amazon a nivel mundial. Su autor, el profesor, abogado y escritor James Fernández Cardoso, es un intelectual que ofrece conferencias gratuitas sobre felicidad para personas privadas de la libertad y comunidades vulnerables del oriente de Cali. Y así llegamos al final de Magazín Pacífico. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, @Magazín Pacífico. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y si quiere ver esta y otras emisiones, lo puede hacer en nuestro canal de YouTube, Magazín Pacífico. Las historias, crónicas y reportajes en Magazín Pacífico volverán la próxima semana, como siempre, a las 7 de la noche por el canal regional Telepacífico. Hasta entonces.